Los Lakers reciben tremenda paliza. Qué bochorno. Qué vergüenza. Qué paliza. Mi querido fanático de este su canal, el Cowboy NBA. Mi gente, no estoy contento hoy. No estoy contento, mi gente. No olviden darle like al video, suscribirse y darle a la campanita para que le salgan mis notificaciones cada vez que yo subo un video. ¡Qué barbaridad, mi gente! ¡Qué barbaridad! Hoy los Lakers no fueron a jugar, mi gente. Hoy los Lakers no le importaba hoy que nosotros perdimos de ese equipo. Y nada, ellos no fueron a jugar. No fueron a jugar. Ellos no le importa, ellos no tienen vergüenza, mi gente. No tienen vergüenza. Y yo entiendo que todos los días no es día de fiesta. Todos los días no es día de fiesta. No se puede ganar todos los días. Veníamos en una racha. Pero hoy debíamos de dar un esfuerzo mejor. Y yo el día de hoy yo le voy a echar la culpa a Frank Vogel. Por la pérdida del partido. Porque obviamente hay gente que dice, ah, pero cuando ganan, tú no le echas la culpa, claro, porque si ganamos no hay culpa, porque ganamos. Pero si tú ves que te están haciendo un hoyo a un ajuste, porque es lo mismo que tú estés peleando con una gente. Si tú estás así, si tú tienes los brazos así y te están dando por ahí, tú te vas a quedar así. Si te están dando por ahí, tú vas a ser así. Tú vas a bajar a la guardia, tú te vas a proteger por ahí. ¿Verdad? Entonces, Frank Vogel ya pasaron varias veces, pasó con Minnesota y por suerte ganamos. Si tú ves que no está funcionando el line, no, pequeño, cambia, pon a Howard, lo metió a lo último y ahí estaba Howard teniendo un poco de impacto en el partido. Señores, los Lakers pierden 129-127. Y usted dirá, pero cabrón, pero no te quedes, jugaron bien. Nada más fue de 8 puntos que perdieron. Señora, nosotros nos estaban dando una paliza el juego entero. Después del segundo cuarto fue paliza. LeBron James metió 35 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias, pero tuvo un negativo 30. El quinteto abridor, todos tuvieron negativo. Señores, el quinteto abridor, nadie metió 10 puntos. Ni de la banca, Ariza, ni Anthony, Carmelo Anthony metieron 10 puntos. Nadie metió 10 puntos, mi gente, del juego. Después, en el cuarto, ya en el tiempo basura, fue que Austin Reeves, Wayne Ellington se calentaron y hicieron una corrida de 20-0, mi gente. Y pegan el partido. Que tuvieron los Memphis Grizzlies que meter a Jan Morán y al otro. Y el coach dejó a los que hicieron la corrida. Muy bien por él. Muy bien por él, porque no iba a meter a los abridores si no hicieron nada. Pero ¿por qué no hicieron nada los abridores? Porque tú, Frank Vogel, no hiciste ajuste.
Tú dejaste a Russell Westbrook jugando, que lo que tenía era 6 puntos. En serio, Russell Westbrook. Usted metió 6 puntos en el juego, Russell Westbrook. Avery Bradley y Malik Monk, 7 puntos cada uno. Y Stanley Johnson, 2 punticos. Pero... ay, Dios mío. Vaya manera de que nos rompan el streak. Austin Reed, 16 puntos. Wayne Ellington, 16 puntos. Y Talen Horton-Tucker metió 13 puntos. Ese tuvo negativo porque... él se mantuvo en el juego. Lo que tuvieron positivo fue lo que hicieron la corrida. Ariza. Baseball tuvo positivo 21. Baseball, mi gente. Y no metió ni un punto. Para que ustedes vean, no se lleven mucho del plus minus. Porque Baseball metió 0 puntos y estaba positivo 21. Porque él estaba cuando se hizo la corrida. Así que funciona el plus minus. Miren, LeBron tuvo menos 30 y fue el que más metió, 35 puntos. Porque como él se mantuvo más en cancha cuando estábamos perdiendo. Porque el plus minus, el rendimiento del equipo completo influye. Todo el que te en cancha. Si el equipo pierde, todo el que te en cancha, su plus minus va a bajar. Así mismo. Si LeBron había estado en esa corrida a lo último, el plus minus le sube. Qué barbaridad, Dios mío. Mi gente, yo voy a dejar este video hasta aquí. Yo no hay más nada que hablar. Los Lakers no la tenían hoy. ¿Qué vamos? No la tenían, fallaban solo. Esos Memphis Grizzlies hicieron lo que también estaban. Ellos estaban calientísimos también, metiendo de tres. Metían 14 triples. No, nosotros metimos 14 triples. ¿Y ellos cuánto metieron? Ellos metieron 11 triples. Nosotros metimos 14 triples. ¿Pero qué pasa? Que esos triples fueron los triples de los últimos triples de Wayne Ellington. Austin Reed, yo creo que metió uno. Con todo y todo, Talen Horton-Tucker metió 3 triples la noche de hoy, pero que es que con el juego de 20 eso no influyeron en nada. Los puntos buenos fue lo que metieron Ellington y Riff al final para hacer la pegada, pero ya era tarde para ablandar a Bichuela, mi gente. Ya era tarde. Miren esa casualidad que con todo y todo nosotros metimos más triples que ellos. Qué barbaridad, Dios mío. Pero nos mataron en la pintura. Hombre, no, mi gente. No voy a hablar más de este juego, señores. No voy a hablar más de este juego. Ya ustedes saben, mi gente, si son nuevos en el canal, no olviden suscribirse, darle like. ¿Cómo es la vaina? Hasta se me olvidó. Denle like, suscribirse y darle a la campanita, mi gente. No, hombre, no. Qué decepción. Westbrook, hay que botarlo de ahí. A Westbrook hay que botarlo. De que 6 puntos, en serio, Westbrook, 6 puntos. Tú no ayudas a la causa, Westbrook. Nos vemos, mi gente. Nos vemos.